promotora Blanqueazul lo que ha ofrecido a la SUNAT es comprar parte de la deuda a través de un pago inicial de 2 millones de dólares, medio millón de dólares para los trabajadores y empleados del club y 1,5 millones de inversión para capital de trabajo, que es infraestructura, divisiones menores del club. La responsabilidad de promotora de emitir bonos sobre estos 4 millones de dólares y darle la posibilidad a todos los socios de Alianza Lima para que adquieran estos bonos. Estos bonos van a tener una tasa de rendimiento después de los 5 años, que nosotros creemos que es lo justo para que cada socio se sienta que está participando en algo de ayuda a nuestra institución. Esto es más o menos la fórmula general que estamos pensando nosotros, y luego la responsabilidad, por supuesto, de todos los que estamos en este momento haciendo la oferta a SUNAT, de que se va a cumplir todo el cronograma de pagos, tanto a la SUNAT, a los empleados, trabajadores y a los proveedores privados. ¿Es cierto que Claudio Pizarro también se ha comunicado con ustedes para ser parte? Sí, yo no puedo develar por una cuestión de confidencialidad quiénes son todos los que están participando, pero sí hay algunos importantes jugadores que han sido Alianza y que hoy día no pertenecen a la institución, que están dispuestos a colaborar. ¿Y la respuesta de la SUNAT hasta el momento cuál es? La respuesta es que están estudiando, me imagino. Creo que no están todavía cerradas las puertas. Tenemos el primer rumor hoy día en la mañana que SUNAT ha pedido a Indecopi que posterguen la Junta de Acreedores. Es un buen signo, ¿no? Pero con este monto que usted piensa invertir, ¿no serían igual los máximos acreedores del club? No seríamos los máximos acreedores, por eso esa es la negociación que hay que hacer con la SUNAT, ¿no? ¿Y ustedes qué le pedirían a la SUNAT a cambio de esta inversión? ¿Manejar el club? Sí, claro. Nosotros tendríamos como promotora la concesión del manejo deportivo y administrativo con la fiscalización, por supuesto, de la SUNAT y del administrador de Indecopi, ¿no? ¿Por cuántos años sería eso? Bueno, hemos hecho varios escenarios de acuerdo a los ingresos que pueda tener el club. Esto podría ser entre 10, 12 años el manejo de la institución. ¿Y si esto se da, Susana Cuba seguiría como administrador temporal? Eso no lo sabemos todavía, porque la Junta de Acreedores tendría que definirlo en la reunión que tengan, ¿no? ¿Pero ustedes están satisfechos con la labor de ella? Yo diría que en la parte administrativa financiera, sí, esto ha ordenado el club, ha hecho que el club se discipline, pero deja mucho que desear en la parte deportiva, ¿no?